estos dos equipos seguro que tienen a jugadores en ritmos distintos, porque unos han jugado con sus selecciones. Cuando vemos la primera canasta, la continuación de Antetomic, tiene un grandísimo acierto en esos porcentajes de tiros de dos, es el segundo mejor con un 71,8%. ¡Qué pero asistencia! Cheva, vaya fantástica tremendo asistencia de Antetomic. Había visión para la canasta de Joel Parra, pero y ayudando mucho también en esa faceta a su equipo. Lluca Murcia, que solo ha fallado un lanzamiento desde que comenzó el partido, está en 4 de 5, el lanzamiento de 3 y el triple para Guillem Vives para poner a la Peña por delante. Fíjate, en un 42,9% desde el arco. Antetomic, que puede destrozar el aro, no, prefiere asegurar ahí contra el cristal, conseguir anotar. Sí, decidió invertir el balón Isaiah Taylor, que es un jugador muy peligroso cuando bueno, pisa pintura, y ahora despiste defensivo. Despiste morrocotudo porque estaba ahí absolutamente solo para conseguir anotar. Willis es su primera canasta. Va a ser un fijo seguro en las próximas convocatorias de Sergio Scariolo. Cuando hay dos más uno de Antetomic. Un ecosistema perfecto en la pista y fuera de ella. Se siente feliz en Badalona. Y bueno, pues por necesidades del guión juega de base. Y ya lo vimos también en el Hereda San Pablo Burgos. Y ahora vaya asistencia. Más uno para Antetomic. Tremendo que pase. Sigue de dulce, gran pase. Ahí lo vamos a ver. Hacia un lado, hacia otro en la continuación. Le salta la ayuda a Lima. Y en lugar de intentar... Pero va a tener que empezar a mirar el aro porque se acaba el tiempo. Tomic. La asistencia de la temporada. No me lo puedo creer ante Tomic. Ahí la vamos a ver repetida, ¿no? Es espectacular. Es que hasta ¿no? el cámara no lo puede seguir porque es espectacular. Porque si no le regalaría dos tiros libres a la Peña porque hay tiempo de sobra. Se acaba la posesión. Vaya triple que se acaba de marcar. De la chistera. Derek Willis para prácticamente encima matar el encuentro. Qué barbaridad, qué triple.